desde Double MTV Studios en Orlando, Florida, transmitiendo live streaming en todas las redes sociales. Escúchanos por Radio Omega 100.1, iHeartRadio, el mejor show de los lunes en la noche, The Marky Marcano Show. Programa de entrevista, música y comedia. Ah, y ahora vamos a darle play a esto con tu animador, Marky Marcano. Casting live y transmitiendo en vivo en compañía de uno de los grandes de la noche de hoy, Sunshine Logroño de Double M Studios, en todas las redes sociales, por YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Radio Yaucana, Puerto Rico, y dale play a esto. Oye, ¿tú sabes qué, Sunshine? Yo extraño, primero que nada, buenas noches, pero ¿tú sabes lo que yo extraño? Yo extraño como el plato volador se queda vuelta cuando hago la presentación. Déjame ver si los muchachos lo tienen aquí, brate. Ok, ahora sí, dale, 3, 2, 1, ahí está. Ahora sí, escúchanos en vivo por Radio Vega 100.1, iHeartRadio, Amazon Music. Desde la ciudad de Orlando, en el corazón de Centro Florida, para el mundo, es el mejor show de los lunes de la noche. The Marky Marcano Show será invitado de Puerto Rico a días de su gran evento online. Te mando el ping. Los querendones de Puerto Rico, Suso y Epifanio. Come on. Like y comparte y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Tenemos temas del momento. El lockdown de Puerto Rico por el COVID. El observatorio de Arecibo, pasado, presente y futuro. Y por primera vez estaremos jugando un videojuego. Aquí mira live, mira, aquí tengo los controles y todo, I'm ready. Lo definitivamente llamado el Chavo con Fat y mucho, pero que mucho más. Like y comparte la noche de hoy. Like y comparte la entrevista, música, comedia y mucho más. Y ahora sí, mi gente, con la mejor presentación. Vamos a dársela a uno de los mejores comediantes puertorriqueños. El caballero de la comedia, nada más y nada menos que Sunshine Logroño. What's happening, Marky Marcano? Woo! The number one show on Monday night. The Marky Marcano Show. Saludos, Marky. Te voy a grabar, ¿ah? Te voy a grabar. Me gustó ese voiceover. ¿Cómo fue? Repítelo nuevamente. ¿Cómo fue? El mejor. Okay. ¿Cómo fue? Okay, ladies and gentlemen, and welcome to the Marky Marcano Show, the number one show on Mondays. No Woo! More boredom. Marky is here. Hermano, buenas noches y bienvenidos a un show más. Sunshine Logroño animando el mejor show. ¿Quién diría, hermano? ¿Cómo te encuentras la noche de hoy? Muy bien, Marky, muy bien. Aquí estoy excited que al fin estamos juntos debajo del sol, porque hace un sol brutal. Por eso entiendo tus gafas, se me quedaron las mías, no me las traje. Ese es el flow de entrada. El flow de entrada, ok. Y esta Cuéntame. Noche vamos a estar aquí, yo voy a estar aquí jangueando con Marky en todo el programa, así que prepárense para todo lo que pueda pasar. Prepárense. Y está de invitado a nosotros, va a estar Susa y Epifanio, nada más y nada menos, que esos sí que son unos personajes interesantes. Oye, Marky, y tengo algo que decirte. Dígame. Hay que chequear el escrutinio. Tú sabes que todavía en Puerto Rico están contando votos y todavía siguen apareciendo papeletas.
Todavía, debajo del puente, por todos lados salen. Por eso. Pero, hay que ver cuántos votos sacó Epifanio González Villamil o mira, Sousa Cruz. Porque Sousa siempre sacan votos, aunque tú no lo creas. De verdad, bueno, pues hay que verificar eso ya mismito. Eso es bueno. Sí, señor. Así que pendiente todo el mundo. Ya mismito viene Sousa y Epifanio. Oye, mira que tenemos por aquí un grupo gigantesco en la noche de hoy subiendo por Facebook en la noche de hoy. Saludamos a mi querida hermana Lee Ríos en la noche de hoy. Tenemos también por aquí a Francisco del Valle directamente de Twitter en la noche de hoy también. Francisco siempre le sigue a ti, le sigue a mí, me taguea en Twitter. Así que saluditos a Francisco del Valle. Ibelí Santiago, ya tú sabes que Ibelí y este servidor tenemos un proyecto en el 2021 y venimos hablando de eso más por ahí, así que dale. Ay, espérate, me asustaste, por un momento me asustaste. ¿Te asusté? ¿Por qué? Porque dijiste, Ibelí y yo, creí que ibas a decir, tenemos un hijo en común. Pero... Oye, saludito, oye, pero fíjate, déjame no irnos tan lejos, porque el proyecto que tenemos es un programa que es Sin Censura. Así que pendiente eso, el 2021 viene lleno de sorpresas a la noche de hoy. Así que tenemos por ahí a Liz Ríos, al padrino Álvaro Ojeda, saludos Marky Marcano, eso es, a Michelle Franco, saludos Tati Ríos, a Huepa, así que like y compartan allá. Hoy entré a tiempo, así que siempre entra por Twitter, que estamos en vivo en este momento por Twitter y YouTube Live. También buenas noches directamente de Acacha, Villanueva. So, tenemos un grupo grande la noche de hoy directamente de Georgia, también Tati Ríos. Así que dale play a esta noche de hoy. So, definitivamente Sunshine, like y comparten entrevista, música, comedia y más. Bienvenidos sean todos a nuestro público. Bienvenidos sean todos a un lunes, mi gente. Y este más el próximo son los dos últimos que tenemos ya por el 2020. Así que definitivamente... Ya terminamos, Soncha. Ya esto ya se pero fue. Pero Marky, como decimos, Marky, dígame. ¿Te vas de vacaciones de nuevo? Yo siempre estoy de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones de nuevo? No, yo me voy de vacaciones. Definitivamente ya dije, es tiempo de irme y me voy. Ya no más programas. Pero, dígame. ¿Yo quiero trabajar en Orlando? Es que es algo que tenemos que hacer, así que me tengo que ir. Pero tú no cogiste vacaciones en Thanksgiving. Sí, pero yo tuve show anyway esa semana. Yo estuve un par de días fuera, más nada. Entonces regreso nuevamente en enero. Marky, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Así que ya tú sabes, saluditos por aquí a Armando González, como también saludos para Soncha Logroño, bendiciones Albert Ojeda. Saludos Albert. Así que saluditos por ahí a todo el mundo. Así que, ¿dónde fue que nos quedamos aquí? Espérate. Ah, dos shows teniendo de vacaciones de Marky Marcano Show and your host Marky Marcano en compañía de Soncha Logroño noche de hoy. Esta noche desde ya empezamos a interactuar con nuestra audiencia. Así que, por favor, le pedimos que cada uno de ustedes pueda compartir este programa en sus cuentas de allá de Facebook personales, su página personal. Riégalo. Grupo favorito. Ya tú sabes, tíralo por allá en Twitter, donde tú quieras. Y definitivamente no se olviden que de suscribirse a nuestro canal por YouTube. Mira, Soncha, en qué está, mira. Subiendo como la espuma. Muy bien. Muy bien. Que definitivamente esta noche ya empezamos a interactuar, como ya empezamos ya. Y recuerden que ustedes son nuestros invitados cada lunes. ¡Wow! Rafael Noah dice saludos a todos. Sobre todo esto primero que nada, vamos a darle gracias a Papa Dios en la noche de hoy. Que hace hizo posible que esta noche estaremos juntos transmitiendo en vivo, celebrando un programa más. Gracias a todos por el apoyo y cariño. Sonchen, ya son 8 años, celebrados en el pasado mes de octubre. Así que esta noche tenemos un programa lleno de puro entretenimiento, de entrevistas, comedia y mucho más. Y hay sorpresa. Hay muchas sorpresas también. So, Sunshine, are you ready tonight? Let's boogie. Let's boogie tonight. So, ¿dónde está mi gente de Orlando, Miami, Tampa y todo el estado de Florida, New York City, New Jersey, Canadá, California, Seattle, México, Centro y Sudamérica, Colombia, Argentina, España, y de Europa, Puerto Rico y todo el resto del Caribe? Latinos, are you ready tonight? Y todos los oyentes en sintonía esta noche, are you ready tonight? Sunshine, vamos a darle play a esta noche de hoy. So, the Marky Marcano Show empieza ahora, Sunshine. So, abriendo el show esta noche. Nos vamos ¿Con qué arrancamos?
Arrancamos con un pedazo de comedia de cosas que le pasan a los músicos mientras están grabando dentro de los estudios. ¿Ok? Como también, bien importante, mi gente, tengan cuidado ahora en estas Navidades de no disparar cohetes a lo loco al cielo. Así que, ¡vamos! Ahí está. Así que dale play a esto para que tengan una idea exactamente de lo que estamos hablando. Dale play. Pero más no, usted estamos acá. Iban bien y hasta que la cagaron. No, se fiaron. La cagaron. Se cagaron esos hijos. Yo no me aguanté. Amargo. No, está allá. Para acá no ha pasado. Por acá no ha llegado. Allá. Pero eso es como un huracán. Viene así. Es entre percusión y armonía. Amigos, soy Alex Rodríguez, cantante venezolano, y desde aquí, desde España, quiero enviar un saludo muy, pero que muy grande y fraternal a todos los seguidores del programa de Marquín Marcano Show. Enviarles un mensaje de tranquilidad, de paz, de hermandad, desearles lo mejor en estas fiestas navideñas, de Navidad, feliz próspero Año Nuevo, y que la pandemia nos traiga lo mejor, que traiga el cambio. El cambio lo vamos a generar nosotros, familia. Para ustedes, desde España, Alex Rodríguez. Porque sí, de que se puede, se puede. Regresando ya a la noche de hoy de Marky Marcano Show, mira, en vivo. Woo. Mi gente, like y compartan este programa. Thank you, gracias. So welcome to the show. 384 de la noche de hoy. Y definitivamente, mi gente, aquí nuestros invitados de la noche de hoy. Adelante.
que ya lo saben, ya Susy Epifanio a partir de las 8 de la noche, 9 de Puerto Rico, así que estén pendientes entonces. ¿Te gustaría poder hacer un live show como el de nosotros? Solo dejamos producirlo por ti. Tenemos la tecnología para lograr tu programa sin salirte de tu casa. Desde aquí, desde Topo MTV Studio, controlamos todo. Hemos sido ganando por esta experiencia. Así que llama ahora 407-227-9911. Nuevamente, Face to Face Live regresa este último programa del 2020. Este miércoles a las 8 de la noche, entrevista exclusiva, nada más y nada menos que con Pedro Capó. No te lo pierdas. Otra gran producción desde Double MTV Studio Ultra. ¿Cómo? También estamos ready para el nuevo programa Sin Censura. Ahora en el 2021 con Iberín Santiago, Brenda del Valle y a ustedes. Y ya tú sabes, de Parque Mercado, ustedes llevados por de Double MTV Studios y Prime Time TV. Creo que tenemos por ahí una promo, así que dale play a esto. Y pasamos entonces a los estudios con Sunshine Logroño noche de hoy. Ya ustedes saben. Muy bien. Bien importante también, quiero mencionar esto bien rápido, también es un honor de ser patrocinadores del evento de nuestra gran amiga Betty Amador, que se llama Recogida de Juguetes desde el 1 de diciembre hasta el 21 de diciembre para estos niños que necesitan aquí en la Florida Central. Para más información, comuníquese con Betty Amador en las redes sociales. Para más información, a ver si tenemos por aquí el flyer para poderlo compartir. Ahí está, Recogida de Juguetes, llevado a ustedes por todas esas grandes compañías allá afuera, de mujer a mujer con Betty Amador, así que ya ustedes saben, ya del 1 al 21 de diciembre. Así que mi gente, anúnciate aquí ahora, auspiciadores y patrocinadores para el 2021. Si estás interesado en darte a conocer con The Marky Marcano Show y redes sociales, envíanos tu mensaje o llámanos 407-227-9911 o nuestro email, que lo localizas en themarkymarcano.com, y dale play a eso. Así que puedes descargar, Sunshine, escucha esto, bien importante, puedes descargar y download nuestros podcasts en iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, y escúchalo 24/7. Gracias por el apoyo y compartan nuestras populares páginas. Estamos en Facebook, Twitter, nos encuentras como The Marky Marcano Show, Instagram como Marky Marcano. Sunshine, ¿cuáles serían tus redes sociales? Mis redes, todos me pueden seguir bajo Sunshine Logroño. Sunshine Logroño en Twitter, Facebook e Instagram. Si la ñ, Logroño, Logroño. Logroño, porque ustedes saben que los americanos no les gusta la ñ. Así ellos, si se dan un martillazo, ellos dicen Kono. Kono, ¿qué pasó? Me di. Por eso, porque no hay ñ, no hay ñ allá. Saludos a Elizabeth Pérez Olivieri for YouTube Live, está viendo en vivo la noche de hoy, como también a Anandai, artista internacional de la República Dominicana, así que éxitos por siempre, seguro que sí, hermano, un aplauso para ti. Así que, wow, excelente, por favor síganos y sean parte de todos los programas y eventos del mejor show de lunes a la noche. Miente ya el año que viene, porque como ya mencionó Sunshine, me voy otra vez de vacaciones. Así que Sunshine, y empezamos con el show de la noche de hoy. Ponme tópicos aquí en The Marky Mercado Show. Dale play a eso. So, tópicos de la noche. Todos pueden comentar, llamar al programa 407-227-9911. Puedes participar en los siguientes temas del momento que discutiremos esta noche. Ustedes pueden comentar, criticar, así que danos tu opinión esta noche aquí en el show. Sunshine, esta es la... técnicamente la primera vez que animas el show. Háblanos de tus experiencias anteriores, mayormente con el mejor show. Y la pregunta es si volverás en el 2021. Bueno, hay mucha gente, de hecho, hay muchos de los que nos están siguiendo esta noche que son fanáticos de Agitando el Show y que están gritando y clamando por Agitando el Show. Oye, desafortunadamente, a mí me dijeron en marzo, mira, por la pandemia no venga, pero te avisamos para cuando vuelvas, para que sigas el programa. La cuestión es que estamos en diciembre y nunca me llamaron más, así que creo que me votaron.
Nada, pero fueron 20 años que estuvimos dándole ahí, agitando el show, y la gente quiere más. Y como la gente pide más, estamos haciendo un encuentro de Fernando Arévalo con Don Eleuterio todos los martes y jueves. Mañana y martes y jueves y los jueves a las 12:30 por Pégate al Mediodía, por Guapa Televisión. Ahí y está. Aquellos que nos ven por a través de Guapa América pueden también chequearlo. A las 12:30 hora de Puerto Rico, allá sería que las 11:30. ¿Es una hora antes ustedes? Nosotros estamos una hora antes, sí. Por eso, sería ahora a las 11:30 allá. O sea que ahora Pégate está desde las 10:30 de la mañana. Adiós, se convirtió en un morning show. Wow. En Guapa América. Pero nada, seguimos en guerra. Seguro que sí. Tú sabes que yo fui fanático años atrás de cuando estuve en Puerto Rico, desde el 2016 hasta el 2019. No, perdóname, del 96 al 99, cuando estuve en Puerto Rico. Ya tú sabes que yo siempre me metía en el tapón número uno para escucharlo a ustedes, porque no había podcast, no había forma de escucharlo a ustedes en repeat. Así exacto. Que había que escucharte en vivo, obligado. Así que, pero la pasamos exacto. bien. No, y déjame decirte que fuimos de los primeros programas, si no el primero, de por las tardes. Después fue que empezaron a salir los programas por las tardes. Pero antes de eso, lo que se tocaba era música por las tardes y no había un talk show así como agitando el show. Pero tranquilo, mi gente, que ya mismo vamos a ver qué nos trae el 2021. Porque el 2020 definitivamente esto ha sido un desastre. No, entonces, y no, todo el mundo está loco porque se acabe. Todo el mundo está loco por despedir el año. Yo soy uno de ellos. Que se tú eres uno de ellos. Yo soy uno porque, de ellos. Señores, que se cuando ya creíamos, o sea, primero el año empezó con temblores. Después siguió la pandemia. Después de la pandemia, cuando ya estábamos ya a punto de salir, se cae el radiotelescopio de Arecibo. De eso venimos hablando ya mismo. O sea, ¿qué más puede pasar? Oye, y por cierto, gracias a toda la fanaticada que me ha dicho que en honor al radiotelescopio de Arecibo, van a ver la película Contact para ver la escena de Jodie Foster cuando fue allá al radiotelescopio. Ajá. Y el taxista se le vio el codo, que ese era yo. Así que gracias a toda la fanaticada que está viendo Contact y todavía me llegan los chequecitos de Contact. So, tú estuviste con Jodie Foster en el mismo carro. ¡Wow! Sí. Oye, qué chévere. La película Contact. Mira para allá. ¿Esa es la que salía Charlie Sheen? ¿Esa salía No salía Charlie Sheen ahí. Qué raro. No. Ah, pues mira, hay que estar pendiente entonces, Contact, para más información. Pero fíjate, bien interesante que tú acabas de mencionar eso, porque vamos a el segundo tópico noche de hoy. Venimos hablando del pasado, presente y futuro de lo que sería el Observatorio de Arecibo. Así que vamos a hablar primero del lockdown, que definitivamente está afectando a mucha gente en Puerto Rico hoy en día, en el mes de diciembre. Sunshine, antes de entrar en esta cuestión, ¿cuál sería mayormente tu opinión sobre todo esto que está ocurriendo en pleno mes de diciembre en Navidades? Cuéntame. Mira, en realidad no importa cuándo suceda, si es en diciembre, en noviembre. Lo que pasa es que ahora nos duele más porque es un tiempo donde uno pues se reúne con las amistades, correcto, con la familia y eso. Pero desafortunadamente en Puerto Rico, según el tracing que están haciendo, el mayor contagio que hay del COVID es por las reuniones familiares. Mira para allá. O sea, un familiar se fue a janguear para algún sitio, se fue para una reunión con la familia y se lo pegó al papá o se lo pegó al hermano y por ahí para abajo sigue. Uno de los pueblos que hay una crisis brutal porque hoy nada más hicieron pruebas y salieron 24 personas y no hay mucha gente allí. Me refiero a Vieques. En Vieques también están planificando hacer un lockdown de la isla porque temen que los turistas que están yendo allá son los que están pegándole el COVID a todo el mundo allá. Y mira, va a ser bien difícil. Hoy empiezan bloqueos, señores, de la policía, donde el toque de queda va a ser ahora a las 9 de la noche, de 9 a 5 de la mañana. Uy. Y va a estar en la calle la Guardia Nacional, va a haber bloqueos en la calle, que si te cogen en la calle después de las 9 de la noche, te van a dar una rica multa.
para que se la mandes a Santa Claus a ver si él te la paga. Venga, hablando de rica multa, esto no fue lo mismo que le pasó a este, bueno, pero eso fue un turista, ¿verdad? Que llegó a Puerto Rico y dijeron, ponte la máscara, él se puso a, qué sé yo, tú a tú y se llevó lo suyo. Y tú sabes que todavía lo están buscando, pero le erradicaron en ausencia. Mira, sí, porque a mí que el tipo se fue. Dios, porque no aparece en ningún sitio en Puerto Rico. No, ¿dónde va a estar? Y es que la gente que está viniendo de afuera, muchos turistas, no quieren usar las mascarillas. Entonces, lo otro, la policía estaba haciendo, gracias, Ulises. Van a hacer un post con el codo mío en contact. Gracias. ¿Cómo está el codo? ¿De frente así o de lado? De ladito, porque acuérdate, yo era chofer de carro público. Acuérdate que el chofer de carro público el siempre tiene Ventura, el brazo. Así, por fuera, así todo el tiempo. Si no tiene el codo, tiene el brazo guindado por afuera. Pues mira, me ha hecho reír en tal puro. La cosa se está poniendo bien difícil porque el turismo que está viniendo, anoche mismo en la placita de Santurce, salieron unas turistas gendía de un restaurante. Mira para allá. Y mira, y se bajaron el tope. Dejaron las teclas por fuera, allí mismo. Y estaba todo el mundo. She was feeling no pain. No están haciendo caso, de verdad que no están haciendo caso. Pero son de afuera, no son de la isla, ¿verdad? Sí, pero los que ya están aquí, los que ya están contagiados de aquí, son los que siguen jangueando los domingos y los fines de semana. Por eso es que la gobernadora declaró ley seca sábado y domingo. Saludos, Luisito Vigoró. Ay, Luisito. La mano asesina. Mira, pero nada, es a ver si baja el contagio. Supuestamente, y digo supuestamente, la vacuna viene por ahí. Supuestamente, nada más creo que 1 millón o menos. Y esa vacuna va a ser nada más que para los first responders. Y para los envejecientes, así ya. que tengan condición, o sea que al menos esos primeros pues se van a poner la vacuna y vamos a ver. Me dice aquí Francisco Valle, hace tiempo vi a Sunshine en el movie Réplicas. Esa fue la última que hice, Réplicas, sí, y había una también en Amazon Prime que se llama Extraterrestres. Esa creo que está en Amazon Prime todavía. Voy a buscarla entonces. Ese es bueno. Sí, señor. Sí, este codo está cotizado. Está cotizado. Gracias. Para lo que está cotizado. Oye, hablando de ya que tú estás hablando de extraterrestres y todo esto, y no quiero desviar, ¿verdad?, el tema para otro lugar, pero... Oh, te tengo noticias de eso ya pero mismo. Pero vean, la semana pasada nosotros tuvimos aquí un programa super busy, lleno hasta capacidad, con el señor Jorge Martín. Tú lo conoces desde hace tantos años, desde Controversial, desde cómo era Ojeras Sin Límite y todo esto que se pasaba él siempre ahí. Sí. Pero, sí. ¿Y esa foto? ¿Eso fue en dónde fue? ¿En Ocean Park? Ah, lo de la... Te la envié ahora por... Sí, por, no WhatsApp. La puedo subir porque está en Messenger, pero sale en tus redes sociales. Fue en Guaynabo. Fue en Guaynabo que se vio eso el domingo pasado. ¡Wow! Coincidencia que desde que se cayó el radiotelescopio, que ese era el KP4 intergaláctico, ¿sí?, porque con eso supuestamente es que se estaban tratando de comunicar allá arriba. Pero, desde que se fue a pique el radiotelescopio, están apareciendo ovnis. ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¿Y tú te has fijado en esos obeliscos que están apareciendo en diferentes partes del mundo? Sí, primero fue en California. Los pedazos de metal esos grandes. Sí. Y eso... Yo no he visto una grúa montando eso allí en el desierto ni nada de eso. En Bélgica creo que hay uno. Yeah. Yo le pregunté a nuestro maestro Jorge Martín, me dice que no, pero entonces la cuestión es que están apareciendo en sinnúmero de lugares a la misma vez. So, es como en diferentes sitios. Un poquito medio preocupante. El codo está asegurado, dice Ulises. La puerca asesina muy pronto. Viene. Chona, la puerca viene, extraterrestre. Juanita Marini dice, Sunshine, vuelve a la tradición, eres el
el cachanchan de la comedia. Fuerte aplauso, ¿verdad? Que seguro que sí. El caballero. Gracias, Juanita Marini. Estamos bregando con eso, estamos bregando con eso. Poco a poco. Entonces, sí, ay, mi madre. Pero fíjate, de eso estuvimos hablando porque la semana pasada, mientras el lunes estábamos preparando la producción del programa del lunes con el señor Jorge Martín, están estas doñas en un apartamento mirando hacia la costa de Isla Verde, la parte norte, y de momento se ven como unas luces subiendo y bajando. Y el video lo tuve yo y le di zoom. Y es una cosa que es inexplicable. Señores, llegaron. Llegaron. Bien preparado. Por eso, por eso es que Marky Marcano se dio ese recorte. Porque sí, ya él se está preparando para cuando se lo lleven. Sí, está largo el pelo. De este no me recorta hace como más de 10 meses. Así. Mi esposa Nacho, la que me dice, siéntate ahí. Pero mira, yeah. pero tienes suerte que tienes algo para recortar. Sí, no hay nada. Mira, ve acá, hablando del para seguir con esta segunda línea de lo que es el observatorio, tenemos por aquí un video mayormente de nuestros queridos, porque es que en Puerto Rico cuando sale algo, rápido salen estos increíbles artistas de memes que crean unas cosas increíbles y definitivamente vamos a ver exactamente lo que ellos piensan del lockdown. Adelante. Gracias Vamos. Por darme la oportunidad de celebrar contigo esta ocasión tan especial para todos los que vivimos en nuestra hermosa isla de Puerto Rico. Para todos ha sido un año muy duro y yo como que lo he hecho un poquito peor. Te cerré las playas, te tengo encerrado en tu casa y te cagabas encima cada vez que te mandaba una alarma anunciando el toque de queda. Y no se me pongan brutos, que les raspo una ley seca por toda la Navidad para que sepa lo que es fucking bueno. Ahorita sale el disco de Bad Bunny y yo tengo acceso al switch que controla el internet. Más vale que no se haya reunido con toda su familia, porque si me llego a enterar, le corto el internet pa'l carajo a toda la isla y se quedan sin el último tour del mundo. Tu acción de gracias, que no sea solo por lo que tenemos, sino por los turistas que invierten $12 en un pasaje para venir a pasarla bien y levantar la economía local. Si quieren rebulear y perrear en medio de condado, que lo hagan, están de vacaciones. Ustedes no pueden hacerlo, pero ellos sí. Te invito a que decores tu casa, que pongas tu arbolito, tu lucecita y celebremos Acción de Gracias y Navidad de manera diferente. Este año no escatimes y ponle todas las bolas que quieras al árbol. Decóralo a lo loco, total, no puedes salir de tu casa y no te pueden visitar. Las parrandas quedan prohibidas y el pitorro volverá a ser ilegal. Yo soy la verdadera grincha de la Navidad, ¿oíste, mi ciela? Si yo voy a batripear en esta Navidad, me lo voy a llevar para el patrip conmigo. La fortaleza está bien cabrona y por tu culpa le tengo que decir adiós. Y yo, como soy loca, voy a mandar a multar a todas aquellas casas que suenen el bombazo navideño 2 sin haber escuchado el bombazo navideño 1. Porque todo en la vida tiene un fucking orden. La paz, la salud y la esperanza llenen tu vida, tu corazón y el de tu familia. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. No me hicieron caso y ahora se van a joder. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Siguieron jañando y por eso los encerré. Yo se los dije a tiempo, se los dije y ahora van a tener una Navidad seca. Voy a tomarme un pito, no. Voy a tomarme un coquín, no. ¿Qué? A quedarnos en casa el dominguito. ¿Qué? Nos trancaron todos los chinchojos y ya no se puede comprar cerveza, manito. Esa es la que ¡Diablo! Hay. ¡Diablo! ¿Ni para llevar? No, nada, ni nada, nada. Me cago en Tom, me cago en Nine, me cago en 10. Me cago en la pandemia y el gobierno también. Estas navidades nos vamos a joder. El lockdown viene otra vez. El lockdown viene otra vez. Un saludito a Juanpi, que es el que hizo estos doblajes y el muñequito. Juanpi PR, un joven que está no solamente incursionando en la salsa, sino que también está haciendo parodia.
La nueva generación de los rayos gamma, como quien dice. Ah, pues mira para allá. Así que me encantaría conocerlo más. Así que me encanta su comedia y cada vez que lo veo, siempre lo traemos aquí para escuchar el mejor show de los lunes a la noche. ¡Fuerte aplauso! Oye, ahora es que dejamos el lockdown atrás. Y vamos directamente entonces, vamos a hablar de esto que me tiene a mí. No, pero Marky, vamos a seguir torturando a la gente, vamos a seguir hablando del lockdown. ¿Por qué tú quieres hablar del lockdown? Vamos a torturarlo, señores, ya no puede, no va a haber parranda, no va a haber, o sea, ¿para qué van a poner luces de Navidad si a las 9 de la noche ahí ya está el toque de queda? Nadie va a poder ver esas luces. Nadie va a poder estar dando la vuelta al bobo por las urbanizaciones viendo las decoraciones. Ni los arcos. No tienen que alumbrar. ¿Para qué van a poner el árbol de Navidad? Si tampoco. Mira, en vez de bolas, pongan mascarillas de diferentes colores. Ya tú sabes. Sí, claro. De todas las que usaste, señores, durante todo el año. Sí, no, y la recicla. No van a poder hacer las comelatas que hacían. O sea, va a ser una Navidad bien chévere. Eso es lo que nos tiene el 2020. Dios. Pero espérese, que por ahí viene el 2021. Vamos a ver. Wow, qué loquera. Así que definitivamente. Sería interesante, Marky, que la gente nos envíe mensajes por aquí, por las redes. ¿Qué ustedes creen que falta? ¿Qué va a pasar antes de la despedida de año? Vamos a ver. ¿Qué ustedes creen que pueda pasar antes de la despedida? Mira, las elecciones fueron un desastre. Todavía están contando votos. Todavía siguen apareciendo papeletas. O sea que esto no acaba. No, esto es una cosa que va a largo. Escríbanos ahora mismo. ¿Qué ustedes piensan que va a suceder a finales de este 2020, ya en las próximas 3 semanas? Cuéntanos. Aquí dice a Loida Vega, la venganza de Wanda. Saludos, Sunshine. ¿Eh? Yeah. No votaron por ella, ahora viene la venganza. Pero ahora nos comemos a Chona. No. Yo espero que no. Ya con la vacuna el año que viene pueda terminar Chona 2. Chona parte 2. Sí. Vaca, ¿hasta dónde se quedó mayormente la producción? Yo creo que usted, ¿hasta dónde? ¿Usted antes? No, nada más pudimos filmar 7 minutos. ¿Ya sé? Nos falta todo. Wow. Mira, dice Tacha Ramírez, que llegue Ricky Rosselló. Es posible. Oh, my God. Ya él lo dijo. Diante. Que los PNP, que dice aquí, que nos van a robar las elecciones, ok. Bueno, los PNP ganaron, ¿no? No, ya pasó, ya eso pasó, ya. Sí, bueno. De que nos roban las elecciones, eso siempre. Sí, por eso ya eso pasó. Rafael Noa bueno. Dice, lo próximo es que hay que despedir el año a las 9 de la noche. ¡Ah! Que tú veas. Rafael tiene razón. Porque si hay toque de queda a las 9, ¿quién va a despedir a las 12? La policía fuera esperando a que coja primero. Exacto. Señores, prepárense para despedir a las 9. De que van a coger, de que van a tomar a alguien, va a ser. Así que, mira este por aquí. Oye, este está, vio el clip de comedia de la primera tanda, mira. Me acabo de tirar un... Ay, bendito. Pues esto mismo contigo, lo tiramos al medio. La moraleja de eso. Sí. Falta ahora que Close Encounter con Glowing Probes. Se fue. Soncha, está ahí, no te me vayas. Es como que se fue por un momento. Estás ahí, por un momento te frizaste, ya me asusté y todo. Estoy frizado todavía. Ah, no, ahora me desfricé, ok. Okay, ya me sí. Mira, sí, está bien, estoy despistado. Y Río dice, a dormir con Burbujita a las 9 de la noche. Bueno, ¿Burbujita era a qué hora? A las 7 con... A dormir. ¡Oh, sí! Así mismo, Dacha dice, a las 9 va a decir Wanda. Albert Sierra, saludos, Sunshine. Todavía sigue saliendo la alarma esa que decía... Hoy empezó de nuevo. Y ya está buscando cada rato. Espérate. Déjame dejar el celular por aquí cerca. Ah, lo que va a sonar el pico. Yo quiero.
yo quiero que todo el mundo oiga la chicharra esa que nos va a volver loco en todas las navidades. Dios. Así que esto ya mismo empieza a sonar. Ah, no, perdóname, ya, yo creo que ya sonó. ¿Ya sonó ya? Ay, sí. Madre. Mira, porque suena media hora antes, suena media hora antes. Albert Sierra dice, me encanta cuando hacías de Maceta Jiménez. ¿Y por cuánto? ¿Cuánto? Alberto Villanueva, Cabo Rojo, Bobby Alcalde, 2024. Oye, no podemos olvidarnos de Vega Alta con Sabio Vega también, que se tiró Independiente también. Para el 2024. Ay, mi madre. Sí, yo me gustaría ver un debate con Sabio Vega. Ay, mi madre. Imagínate que tenga dos doñitas allí que estén tirándose también a... y sea el único como que... Vamos a ver qué hacemos. Ay, bueno, si Sabio Vega se tiró para alcalde de ¿dónde es? ¿De Toa Baja? Vega Alta, Vega Alta. ¿De Vega Alta? Pues a lo mejor Vitín se tira para alcalde de Vega Baja. Vega Baja. Oye, tú sabes que yo invité a los Colón, ¿verdad? Y me dijeron, no, ¿quién va a estar? Vitín. No, yo no voy para allá, no voy. No. Y yo, chico, ese... bendito, ustedes no están haciendo nada. Ese es el papá de Vitín. Sí, estoy diciendo que Carlitos Colón les dijo a ellos, no vayan para allá, se sabe cómo es. Oye, que ese, sí. Saludos a Carlos Colón, que hace tiempo no lo vemos. Cada vez que lo invito es como que, no, ahí está Orlando, no, ahí está Eddie, no, ahí está Carly. Sí, él manda a los nenes. Sí, él manda a los nenes, pero no, nada. Así que... Stacy todavía está luchando. No, hace tiempo. Stacy Colón. No, espera. Ella... Era buena. Una corrida cuando sucedió lo de Conan. ¿Te acuerdas Conan que estuvo en Puerto Rico, que se quería casar con ella y qué sé yo? Un revolú ahí, ya tú sabes. A ver qué dice por aquí. Gun Trap, tiempo para salvar una vida. Carlitos Colón para gobernador. Enderezaría el país a cabezazo limpio. Eso es así. Y cuando ese bistec machacado bota sangre, te voy a hacer un cuento. Tú lo haces así en la frente, así, ¡tan! Y ya. ¡Ave María! Y eso ahí. Carlos, ¿qué pasó? No, eso es parte de... Dame una curita acá ya. Sí, señor. Loida Vega, el 1 de enero despertaremos con la noticia de que Charlie y Tron ganaron un recuento. Yo no creo de trompeta si llega a ganar acá o no, pero... ¡Ay, mi madre! Ay, ay, ay. Oh, Gun Trap parece que tiene algo por ahí con el estómago. Así que felicidades allá, Gun Trap. ¿Viste la foto de Profile? Sí. Sí. Hey, vamos a. Charlie, otra vez. Mira, vamos a hablar de algo aquí bien rapidito, lo que es el Observatorio de Arecibo, rapidito. Vamos a hablar del pasado y presente rapidito. Unas fotos que nos hicieron llegar, los cuales de verdad que quiero compartir. Nuevamente saludos en México a la gente de México, Salsa y Sabor, Jesse Troncoso, así que saludos nuevamente a cada uno de ellos, a mi gente de Cuajito Express, Expreso de Trujillo Alto, carretera 181 frente al National Lumber, así que pase por allá para que pruebe su pique artesanal. Ahora wow. Sí, y tiene un pique excelente. Sunshine, checate esto, observatorio en los años 50, mayormente fotos tiradas más o menos en blanco y negro. Ahí fue cuando fue terminado, pero entonces tenemos fotos exactamente ya cuando la construcción estaba llegando al final de la misma. Si continuamos acá, están viendo ahí cuando estaban montando todo y dejando todo super nice. Parte de lo que era la donde estaba el dome era que estaba en esa parte ahí. Que eso fue añadido luego después, años después. Ahí están todos los trabajadores, mayormente siendo parte del proyecto. Esto fue en los 50, si no me equivoco, ¿verdad? Años 50, 60. Así fue como... Míralo ahí. Y así fue como quedó hoy en día, luego de mayormente el deterioro, de María, todo esto. La pregunta que nos hacemos aquí, acá, nuevamente es, Sunshine, ven acá, en el 2016 o 2017, nuestros políticos habían mencionado algo de que la Universidad del Estado de Florida, UCF, que es Central Florida, y otras universidades más de Estados Unidos habían puesto un billete bastante para mantenimiento de 300,000. ¿Qué pasó? Ay, esas son las maravillas del Caribe, señoras y señores. Ahora dicen las malas lenguas
y la mía que no es muy buena. Mira para allá. Dígame. Que el radiotelescopio se cayó porque los pillos que roban cobre para venderlo, ¡no!, se creían que los cables eran de cobre y los partieron. Oye, pues, y por eso partieron para jugar un cable de eso, pero se cayó todo. No, mira, tú sabes que si accesan las redes de Débora Martorell, hay un site donde se está recogiendo firmas. Se necesitan 100,000 firmas para mandarlas al Congreso para que vuelvan de nuevo a reconstruir el radiotelescopio. Por favor, búsquenlo en las páginas de Débora Martorell, porque la dirección del site es bien larga. Uh-huh. Esas direcciones de gobierno son bien complicadas, pero búsquenlo en el site de Débora Martorell. Ay, mi madre. Mira lo que dice Ulises en Radio Omega. 39 grados esta noche en Orlando. Está bueno para hacer la figura 4 a Pitín. Uy. Cacho, no me acuerdo de la figura 4 cuando me la hizo tu pana. Carlito. En el último show que hice en Orlando, el Invader. ¡Oh, no! Yo estuve allí. Y que empecé a gritar y la gente decía, oye, qué natural se ve. Natural, yo, que te la primera vez. Definitivamente fue de verdad. Ay, mi madre. Visto Jovica para residente, para comisionado residente, increíble. Eso fue el gobierno que la mandó a tumbar. Flor Rosado, hola. Saludos, Basti. Se lo robaron el cobre. ¿Quién más por aquí? Los políticos son como magos de David Copperfield. Las culpas del gobierno, pero mayormente, como aquí en The Marky Marcano Show, venimos preparados. Chequense en exactamente una compilación de los videos y lo que estaba hablando de Sunshine, de los cables y del cobre y todo esto. Así que, adelante, maestro. Increíble. Wow. Un video triste. Es bien triste ver eso derrumbarse después de tantos años. Después de tantos años. Así que ya en el Green Room tenemos a nada más y nada menos que a Epifanio. Ya listo ya. Así que ya en un par de minutos estaremos subiendo con ellos en vivo anoche de hoy aquí en The Marky Marcano Show. El próximo tópico que vamos a hablar, pero vamos a hacerlo después de la entrevista, es un juego de video llamado El Chavo Combat para PlayStation, en donde mayormente tenemos un juego entre Sunshine y yo que teníamos ya pautado para esta noche, pero nuestros invitados son primero que ya están ya para subir con nosotros la noche de hoy. Así que ya luego de eso jugamos ya después de eso para que usted, el público, tenga una idea de eso, cómo luce, y así mayormente reírnos un ratito de este juego y sus ocurrencias. Así que 7:53 de la noche, vamos a leer lo último aquí de las personas. Eso pasó por no dar los fondos a tiempo, qué pena. Basti dice, me dio una pena saber sobre esto.
Déjame ver qué dice aquí este contra Farbia. Dice, si Trump hubiera ganado, nos daba el dinero para arreglarlo, pero los demócratas no saben lo que les conviene. Anyway, pasamos acá. Armando dice, lo extraño es que ellos mostraron un video de un dron en el momento del suceso, pues adivinaron a la hora exacta del colapso. Dime tú si... Oye, buena observación. ¿Qué hacía un dron? ¿Qué hacía un dron allí exactamente donde se iba a partir el cable? Sí, porque se nota exactamente. Ahí el dron volando y ¡pra! Se rompe y ahí se va cayendo. Entonces es como que curarte de magia, lo tenía listo ya. Ay, mi pone madre. A uno a pensar. Sí, una cosa increíble. Déjame ver qué dice por aquí. Juanita dice lo siguiente. Juanita dice, mi novio no se casó conmigo por no darme una sortija de compromiso. Es un maceta, Jiménez. Juanita tiene problemas. Consíguete, mira, consíguete a alguien que no sea maceta, que tenga chavo, que no tenga chavo, pero que no sea maceta. Un par de chelitos y te ayuda ahí, ya tú sabes. 7:54 de la noche en vivo en el mejor show de los lunes de la noche, The Marky Marcano Show. Ya a 6 minutos para entrar con nada más y nada menos que con Susa Epifanio. Ellos son los querendones, los que llevan ya años en esto, que la verdad que me hace reír cada vez que lo veo. Directamente, ¿te acuerdas? El kiosco Budweiser. Aquí en ellos están, aquí, así que venimos aquí a hablar con ellos ya pronto en los próximos minutos. Vamos aquí a saludar. Oye, a la... Marky, dime. Marky, este es el único programa que no solamente te dice felicidades, sino que te dice Happy Hanukkah. También, viste, para que tú veas. O sea, tú eres inclusivo, muy bien. Las raíces de este servidor, así que ya tú sabes. Dicen que los cables a partir, ¿qué dice aquí? A partir generaron una ola de vientos fuertes que la movió la... ¿Que movió qué? Dicen que los cables al partir generaron una ola de vientos fuertes que le movió la peluca. No, vamos, adiós, Olivo. En San Juan. Ya lo ve, pobre Diablo Olivo. Ay, mi madre, qué lo que era. Pues sí, ¿qué te puedo decir en vivo la noche de hoy aquí en The Marky Marcano Show? Entonces, un llamado que quiero hacer. Yo sé que hay mucha gente que se emociona por las noches y quizás estén aburridos porque, pues, mucho no se puede tirar fuegos artificiales ni nada de eso, pero no se pongan a. Mira, aquí me dicen, dale espacio en Guapa a Susy Epifanio. Señores, yo no soy dueño de Guapa. Yo no soy dueño del tiempo de Guapa. Yo soy un empleado como cualquier otro. Correcto. Yo no digo lo que hay que montar o lo que hay que hacer. A mí me dicen, tú podrías hacer esto. Y yo lo hago, pero yo ahí no mando nada. Pero mira, cero tiros al aire, bendito. No. Por favor. Eso es lo que se oye. ¿Cómo fue? ¿Cómo era el replay otra vez? Ese es el ambiente navideño que yo oigo por casa. Señores, por favor. Ay, sí, lo que sube, baja. Así y usted no sabe dónde va a bajar eso. Ya tú sabes que eso llega ahí más o menos. Así que, y han causado muchas tragedias. Muchas las malas perdidas. Así que, por favor, cero varas al aire, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a hacer algo. Son 7:57 de la noche. Vámonos a una pausa y regresamos rápidamente con nuestros invitados de la noche. Susa y Epifanio, aquí en el mejor show de los lunes de la noche. Dale play a eso. Y gracias a todos por compartir en estos grandes tópicos de la noche de hoy. Temas del momento que posiblemente si nos tenemos tiempo ya después de las 8:30 podemos discutir. Así que dale play a esto y regresamos en breve.
Alexa, play Whitney Houston on Amazon Music. Dale play a esto directamente de Trafford Fear. We're back en vivo en directo por The Double M TV Studios. En vivo por Facebook Live. YouTube Live, suscríbete. Twitter, Periscope. Radio Yaucana, transmisión mañana a las 9 de la noche en Puerto Rico. Escúchanos en vivo esta noche por Radio Omega 100.1, la más que pega. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche. Y acuérdense que nuestros podcasts están disponibles en Amazon Music y iHeartRadio. Dos gracias a Lourdes Lavoy de La Vega y Ben. Nos llega la pareja de querendones de la comedia puertorriqueña. Y definitivamente a de la comedia puertorriqueña Susy Epifani, en donde presentarán stand-up comedy de Mando el Pin. El sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche, los seguidores de los veteranos de la comedia podrán disfrutar del espectáculo de manera virtual. Te Mando el Pin promete muchas risas al público, ya que la garata comienza cuando surge la posibilidad de un contrato para llevar una parranda navideña a los puertorriqueños de la diáspora. Luego de meses de encierro, Susa ve una oportunidad de oro, pero Epifanio arrastra los pies. La idea de no montarse en un avión lo aterra y a eso le suma la pandemia del COVID. Susa decide viajar sola y insinúa que no piensa volver, por lo que Epifanio tiene que decidir si vence sus miedos y vuela a la Florida o pierde a Susa para siempre. Es aquí que Epifanio planifica cómo puede sabotear los planes de Susa. El show para adultos, producido por De La Vega y Venga, incluirá los temas más significativos para los puertorriqueños en los últimos 5 años, desde el huracán María, terremotos y la más reciente pandemia. Víctor Alicea, quien interpreta a Epifanio, expresó: estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de volver a los escenarios. Por su parte, Carmen Díaz Velázquez, quien personifica a Susa, comentó: este show es una oportunidad de despejar la mente de los momentos difíciles que estamos viviendo en el proceso político, que hay que reírse. La pareja de comediantes ha estado colaborando por las pasadas 3 décadas de la televisión puertorriqueña, radio y con sus shows en diversos escenarios de la isla y Estados Unidos. Los boletos para Te Mando el Bien están disponibles en nada más y nada menos que, mira, en delavegaevents.com. Y ya con nosotros, mi gente, vamos directamente a la entrevista de la noche de hoy. Y of course tenemos más. Sunshine Logroño, buenas noches. Ahora te veo. Ave María, Sunshine, saludos. Sunshine. Oye, Sunshine, usa esa palabra de no tiros al aire, ¿sabes? Y saludos, Marcanito. No, no. ¿Cómo estás, Epifanio? ¿Cómo está todo? Mira, oye, no nos vemos en Puerto Rico y nos vemos en Orlando. Fuera, cantando. La conexión. Oye, qué bueno. Quería añadir la palabra de Sunshine, el filósofo, ¿verdad? De no más tiros al aire. Estoy como frisado, más rayo me junta. No, te estamos tecnología. Viendo acá. Estás bien. Te estamos viendo. Te escuchamos. Oye, bien. Y vemos a Susy y vemos a Sunshine y todo el mundo está bien. Así que, bueno, pues Sunshine, si tú... Mira, me oigo bien, diablo. ¿Te escuchas bien? Seguro que sí. Aparte de no tiros al aire, no petardo por los pejitos y los niños especiales que se asustan y los viejitos. Mira, que se metan los petardos por el fundillo y no joroben más. No sea vulgar. Eso explota fuego. Mira, los cherubim, por favor, los cherubim. Mira, bajando los hundas.
Para nuestra audiencia que lo ven por primera vez en nuestro programa y que desean saber un poquito más de Susy Epifanio, son 30 años que nosotros los conocemos ustedes, pero tenemos gente, mira. Ah, tenemos gente que nos ve en Colombia. Ajá, nos ven en México, nos ven en Francia. Háblanos un poquito de ustedes dos. Háblanos. En francés. Tengo que hablar en francés. Yo un poco hablo francés. Habla. Pero francés. Habla inglés, Susa. Susa, habla inglés, que estamos hablando. No, sí. Pero como él dice que nos oyen en Francia, pues para que vean que yo también hablo francés. Sí, la francaya. Epifanio. Dime. Epifanio, ¿me oye? Sí, que estoy muy cerca de la cámara. Sí. Sí, esto está un poquito ahora. Para atrás. Sí, porque va a espantar la gente. Uno que está ahora ahí. Entonces va a espantar que, la gente. Lo que veía eran dos rotos de nariz. Es que y sabrá Dios que hay por ahí con el trabajo que ese viejo puerco. ¡Ea! No se sopla a nadie bien. Bueno, pues entonces, para nuestra audiencia que nos pega la noche de hoy, háblanos un poquito de Susy Epifanio aquí en The Marky Marcano Show. Cuéntanos un poquito de ustedes. ¿Cómo están? Habla, viejo dañado. Una vieja del diablo, porque cerraron el pocito dulce como que el bar y estoy trepando paredes. Ley seca. Estoy que si veo una mujer esnúa, empiezo a aplaudir. Aunque sea. Aplaudir con las manos, con las manos. Ay, mi madre. Oye. Y Susa, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo estás? Ah, bueno, mira, pues yo soy soltera. Ah. Es verdad eso. Pues. Sí. ¿Te gusta el macho, eh? Y eso no es. It's not on your business. It's not on your business. Wow. Mira, pues sí. Me gusta viajar. Me gusta ir a la diáspora. Y me gusta compartir después de los shows. Entonces, pues como llevo 32 años con esta condenación del viejo daño, que es como una cruz, como yo me llamo Susa Cruz, pues tú sabes, esa cruz me ha marcado para toda la vida. He tenido que cargar con ese viejo por una cafetería. Mira, primero en una alcaldía, después en una cafetería, después en un kiosco, el kiosco aquel. Entonces, tuvimos una farmacia, tuvimos un cafeteatro. El fogón. Y entonces también somos analistas. Hasta con los curas tuvimos, hasta con los curas. Analistas. Mira, en 32 años que no hemos hecho nosotros, muchachos. Pero siempre gozando mucho, porque la gente nos quiere mucho y le gusta que le hagamos reír y eso es lo que a nosotros nos gusta. Mira, que la gente se ría. Entonces la pregunta. Oye, Susa. Escucha. Susa, ¿me oye? Dime, mi amor. ¿Tú sabes qué es una de las cosas que es la causante de tu soltería? Que tú siempre andas con Epifanio. Tú siempre andas con Epifanio para arriba y para abajo. Y ajá, él te espanta a los marchantes. Pero ¿qué pasa? Es que tú sabes, a mí me da mucha pena porque yo tengo un corazón grande, ¿entiendes? Ah. Y como él es un... Esta ley de dos o tres recortes, yo no puedo soltar ahora. Tú sabes, aparte de que él tiene un seguro a mi nombre. Ah, mira, no sabía. Mira, Epifanio. ¿Qué quiere decir? Te voy a llevar a las latas. ¿Qué quiere decir te voy a llevar a las latas? Lo que pasa es que nosotros teníamos un almacén en el kiosco, ajá, donde estaban las latas de cerveza por caja. Y ahí fue que teníamos los encuentros sexuales. Y a ella se le quedaban todas las chapitas en las nalgas, marcaditas. Y eso nos excitaba el almacén. Yeah.
saludaba, pero... Verdades en vivo la noche de hoy. Tengo pero una pregunta. Mira, señoras, eso es ¿han enterado pasado. Un secreto? Es un exclusivo. Que esto nadie lo sabía. Nadie, no. Sí. Tú sabes muchas cosas y de ella fue la que nosotros, porque tú eres cómplice. Tú, Sunshine, eres cómplice, porque tú a veces mandabas a este viejo a que me hiciera cosas. Acuérdate que tú dirigiste el programa. No sabía el eso. Y tú mandabas al viejo a que me hiciera cosas. Sánchez, ¿verdad eso? No toquen chi. Ay, mi padre. Tengo una pregunta. La negra calienta, olvídate, se lo sabe todo por los hijos. Tengo una pregunta. Mayormente, cuéntanos cómo nació este romance de ustedes dos por los pasados casi ya 30 años. Y si esto comenzó en lo que era el kiosco Budweiser. Porque ella me sedujo a mí, bojacha con pitorro. Ajá. Sí. Y no digo más nada porque, bueno, porque estamos en la radio. Eso fue, eso es verdad, Susan. Yo, con pitorro fue la cuestión. Yo sufrí mucho ese día. Mira, es que ya yo tenía delirium tremens. Delirium tremens. Wow. Porque la mira, Epifanio. ¿Ah? ¿Qué es eso? Epifanio. Como Fon, ¿ah? Mira, Epifanio, por favor, yo quiero que tú le digas al público, me escucha, yo quiero que digas al público, ¿cómo te sientes que volvió a ganar el PNP gobernación y comisaría residente? Más rayo me junta. Ah, ah, mira, tú sabes lo único que me tiene contento, Sunshine, que ganó la más que el 30%, el 70% de los puertorriqueños no lo quieren. Además, aquí le robaron las elecciones. Buchediente, el de San Juan, le jodó las elecciones a Natal, a mi ahijado. Que lengua la alba que tu, esta boca se le convierte en chicharrón. Viejo dañado. La 77, las listas, no. Mira, Soncha, en las listas no cuadraban. Ahí votaron los muertos, hasta la abuela de esta votó que está muerta. ¡Ah, diablo! ¡Qué viejo ese va a caminar! ¡No son malos! ¡Donde pisa un PNP no nace hierba! Usted está yendo de la lengua. ¿Usted lo puede meter preso por eso? ¡Ay, váyase a bañar! Mira, no, es que él no puede estar diciendo esa cosa. Mira. De verdad, ¿cómo puede meter preso? Susa y Epifanio. Háblanos de esta oportunidad, mayormente de este evento online. En donde, ¿de dónde salió el nombre Te Mando el PIN? Bueno, porque ahora todo el mundo es cibernético. Ajá. Y entonces la gente cuando no sabe una dirección dice Te Mando el PIN. ¿A ti nunca te han mandado el PIN? No, ellos me dicen ellos me lo envían. Oye, Epifanio. Epifanio, ¿ya? Y con el... Bendito. Yeah, yeah, yo no sé leer ni un pin ni nada de eso. Yo que le digo al de Uber, llévame donde sea. Yo no entiendo nada de eso. Ahora no me veo en la cámara, espérate, ni me puedo mover. Aquí hay como. Está bien que le vean la mitad nada más. La mitad de la cara nada más. No te preocupes, que te. Ay, vamos a ver si lo arreglamos aquí un poquito aquí, porque es que ahí está como una esquinita por allá. Vamos a ver si tenemos aquí a Epifanio de vuelta donde se supone que esté. Vamos a ver. Ve la gorrita de duende nada más. Ahí está. Presente que asusta a los nenes. Van a ver pleneros para reírse. Mira. La gente durante como Wanda, la PNP nos encerró otra vez. Ah. Ella está buena, la bandolera, la PNP Wanda. ¿Sí? ¿Tú te atreves, Epifanio? ¿Te atreves? Olvídate. Me atrevo aunque me lleve el diablo. El único defecto que tiene ella, que es PNP, pero nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus defectos. Pero entonces y con Jennifer.
¿Y con Jennifer? ¿Y con Jennifer? ¿Te atreves? No es para tanto, Sunshine, por favor. No para tanto. No es para tanto. Eso es como una casa de brinco. Para eso me voy para la casa de brinco, Draco. Mira, pues te digo una cosa. La gente va a pasarla bien porque allí va a haber usted en su casa con su bosquita, su whisky, su vinito, comparte con su familia, nos ve aquí el show musical y se lo disfruta. Y alegría, tú sabes, va a haber alegría. Ay, mi madre. Sí. Mira, Susa, explícale al público. Explícale al público cómo pueden accesar el show, cuándo va a ser y a qué hora. Lo pueden accesar el 19 de diciembre, ¿verdad? Eso es este solo el otro sábado, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que entrar a la de la vez. www.delavegaevents.com. Ahí le explican cómo es la cosa. Interesante. Delavegaevents.com para más información. Como él lo dice, punto com. Susa, hablando de esta oportunidad de, ¿verdad? Si nos pasamos mayormente en este stand-up, la oportunidad de viajar y entretener a la diáspora mayormente en Florida. A mí me encanta. Y entonces, en la última vez que fui a Florida, conocí a un marchante de Kissimmee. ¿Escucha? De Kissimmee. De Kissimmee. Sí. De Kissimmee. Ese es como Villa Carolina. Sí, pues me encontré un negrolo allá, está bien bueno. Me acuerdo. Epifanio, hablando de por qué no te gusta la idea y qué tienes que en mente para que Susa no vaya a ese viaje. Porque lo que pasa es que, mira, para uno montarse en un avión se tiene que vestir de extraterrestre. Entonces aromosa está infectada, ese avión está infectado. Estados Unidos, aquí hay tú sabes, coronavirus, pero allá el único que sobrevive al coronavirus es Trump, parece que es de otro planeta, el diablo ese. Entonces uno se va allá a arriesgarse. Mira, cuando los republicanos estaban perdiendo, él vio el mapa y como es cojo, los republicanos decían, estamos ganando, y les dijeron, no, eso es los coronavirus, que está el mapa completo en los Estados Unidos, y yo para allá no voy. Entonces, lo bueno del internet, y Sunshine sabe de eso porque Sunshine es cibernético. Entonces, lo bueno es que no importa dónde estemos, nos pueden ver la gente de Texas, que hemos ido allá, la gente de Chicago, de Nueva York, de Orlando, de Miami, bueno, de la barra de los comandos hasta los puertorriqueños en la luna, olvídate. Mira por allá. Sunshine, ¿algo más que quieras mencionar aquí a Susa y Epifanio la noche de hoy? ¡Habla, Sunshine! Dentro, el show lo van a hacer en un teatro. Sí. ¿Va a ser en un teatro el show? Sí. Ah, mira para allá. Te tengo que decir, no puedo decirte dónde. Tú sabes, por seguridad. Pero mira, porque los coge el toque de queda. Para que no tenga el coronavirus. El público ha contado ese día. Porque cuando yo voy hablando, y Susa también, eso es como si fuera la gira de Yolandita con Ricardo Montaner. La fila es más larga que un peo de cultura, ¿verdad, Uva? Sí. Nos confunden con Ricardo Montaner y como J-Lo, a mí como J-Lo. ¡Epa! J-Lo. Mira por allá, así que no, oye, por atrás, cuando me ven por atrás dicen J-Lo. Y hay canciones, hay parodias. Sí, mira, Sunshine y Mikey. Yes. La gente que sepa la canción esa,
Pajarito. Mira, que se graben y me lo y nos lo manden a nosotros a Susa y Epifanio, página oficial. Ahí está. Para que entonces ponerlo en nuestro show virtual a la gente haciendo eso, porque vamos a hacer una parodia con eso. Se llama el Susa Challenge. Ay, mi madre. Nos ven aquí, ok. Mira, mi prima por aquí dice, Ana Camila dice, Centella. Me imagino que será para alguien ustedes dos, ¿verdad? Así que... Esto es Epifanio. Él me lo dice a mí, pero yo entiendo que la luz no lo llega. Oye, una cosa que me dio la tarea de aprender durante esta semana, que sabíamos que, ¿verdad?, Susi y Epifanio vivían para el programa. En estos 30 años veo que ustedes siguen haciendo reír, siguen mayormente, y ahora están tratando las redes sociales hoy en día. O sea, se han convertido virtualmente, ¿no? Pues qué remedio. Qué remedio, tú sabes, yo siempre... Tengo que buscar gente que me ayude y eso, porque yo no sé mucho, ¿sabes? Pero tampoco me tranco en no aprender. Yo voy a aprender y me voy a hacer como dicho. Mira, dicen desde Killing Texas, Susan Epifanio, dos grandes de la comedia, me atrevo a decir los mejores. Sí. Un fuerte abrazo. Killing Texas, los extraña. Yo más, Loida Vega. Qué lindo. Muy bien. Oye, Marky, continúa. Marky, y tú sabes que a mí me gustaría, Susa, si tú tienes por ahí algún mensaje navideño, que yo quisiera que Susa le lea al público un mensaje navideño. ¿Tú no tendrás un mensaje navideño por ahí que puedas leer? De esos bien especiales. Te puedan leer. Pues te puedan leer. Qué sé yo. Una de encima. Espérate. ¿Qué es? Sabrosa. Ajá, ok. La amor. Ajá. La morcilla. No. Es que no veo bien. Dale, voy a ti. Tiene que... Ya acabé. No, pues, no. Ah, ya acabé. Con la bolsilla. Epifanio está callado. Ahora que hay toque de queda. El viejo hasta y ahora a las 9 hay que estar trancado. Epifanio, ¿qué vas a hacer ahora que el toque de queda es a las 9? Él se quedó sin volumen. Él allá. No sé qué pasó. Se nos quedó sin audio, ¿eh? Ay, no sé. Que se vaya a volver. Y yo sé que está hablando, pero nos lo perdimos acá. No hay audio con él. Que se vaya a cambiar el dipen. Yo sé que le está hablando, pero no escuchamos a él. No sé por qué. No te oímos, Epifanio. No te oímos. Es leña lo que habla, no ve que es leña. Dame la mira, voz. Susa, ¿y por quién tú votaste en las elecciones? Ah, pues PNP. Todo el mundo sabe. Pero a ti te gustaba Dalmau. Claro, me gusta mucho, pero como gobernador, Pierluisi me gusta más. Sí. Yeah. Ah, ok. Y a Jennifer de comisionada. Pero y Tomás Rivera. Claro. Rivera Chat. Oye, va para el Supremo. Deja de estar regando eso. Yeah. No, es que él me llamó y me lo dijo. De hecho, creo que lo tenemos en línea. Saludos, señoras y señores. Tenemos a Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat, tengo aquí a Susa y Epifanio. Me importa un... Adiós, mi... ¿Qué dijo? Pero, Tommy. ¿Qué dijo? Tommy, aquí está Susa que votó por ti. Me importa un... Eso es lo más que me gusta de él.
Ay, mi madre. Mira, Víctor se quedó frisado y parece la foto de la licencia. Digo, perdón, Epifanio. Epifanio. Mira, si él no guía. Mira, esa, pero fíjate. Epifanio, llama para atrás otra vez. Igualita así desde que yo lo conozco hace 32 años. Mira, para allá, mira, está subiendo por ahí otra vez. A ver si lo tenemos por aquí. A ver. Está igualito. Ay, mi madre. Es que Epifanio siempre fue viejo. Desde como joven Jacobo. Ya era viejo. Como Jacobo. Bendito. Sí, Jacobo. Jacobo siempre fue viejo. Tuve una foto de Jacobo de antes y de ahora. Es lo mismo. Que por ay, cierto, los gama volvemos de nuevo al otro día de ustedes, el 20. Ay, el 20, madre. Al otro día vamos a hacer lo mejor de pandemia política y algo más. Así que se pueden comunicar en losrayosgama.com. Eso está chévere. Y bueno, ahora más chévere porque te dan transportación, los planes y eso, para las citas y todo. Sí, pero yo no quiero transportación ni que me manden plomero a casa. Yo lo que quiero es que me cubran la medicina. Mira que Epifanio le dio la carrotera, eso fue lo que pasó. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. ¿Qué tiene todavía el celular de Obama? Tengo una breve pregunta por aquí, ya que Epifanio se nos fue. Susa, casi 30 años haciéndonos reír. ¿Qué es lo más gracioso que ustedes han hecho juntos? ¿Ah? Mayormente en estos 30 años haciendo reírnos, ¿qué es lo más gracioso que ustedes han hecho juntos? Lo más gracioso. El mejor show que hayan tenido. ¿Cuál exacto, ha sido? ¿Qué es lo más que ustedes recuerden? Hey. La maca. La maca. La maca. ¿Eso duró cuántos años? Un tiempito, ¿verdad? Como 9 años. Imagínate, y cada vez que a mi goro se le tranca el bolo y se mueve la maca. ¿Quiénes fueron los miembros originales de la maca? Los miembros originales de la maca fueron Carlos Mercedes. Wow. Epifanio y la ¿cómo se llama? La jamona Soledad y Solitaria. Ajá, mira, ajá. Adrián. Yo creo que primero fue una de ellas y después las dos. Ya tenemos a Epifanio. Ahora línea. Epifanio, ahora te oye, Epifanio. No me oigo. Ahora sí. Hace tiempo que ya yo ni lo extrañaba. Mira, y entonces estaba José Ángel, ¿te acuerdas? Genovevo era que se bajaron. ¿Cómo se llama aquel personaje? ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Y Víboro estaba? Claro. Ah, ok. Y tú también, ¿no? ¿Tú tuviste? No, yo no estuve en la maca. No, tú tuviste un show espacial que hicimos. Tú eso sí. Que tú nos dirigiste el show de espacial. Que los extraterrestres pueden ser que nosotros estamos extraños. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿De qué? Que los extraterrestres decían que Susa y Epifanio eran los únicos seres humanos y que eran extraños. Ah, a rayos. Eso fue hace 10 años. ¿Tú te acuerdas de eso? Eso está profundo. No me acordaba, sí, es verdad. Y bueno, eso fue hace quedó tiempo. Buenísimo. Pues mira, contestando a Marky, pues eso de la maca estuvo bien chévere porque los especies eran graciosísimos y la gente iba 4 y 5 veces a ver el mismo show. Y pues tuvimos un montón de años y llegaban allí las bombas amarillas esas escolares, todos llenos de viejos. Epa. Y venían de la edad. No, viejos jóvenes maduros. Iban todos, tú sabes, los llevaban a ver el show de nosotros, después los llevaban al casino y todo eso. Venían esas guampas. Y venía gente de la diáspora. Ajá, hasta gente que hacía sus vacaciones, que coincidieran, ¿verdad?
y en la a la agencia de pasajes ya planificaban la, los boletos y todo. Para mira para allá. Oye, qué buen guiso. ¿Verdad? Está bueno. Y todavía y siempre tiene de eso, tiene agaje porque hay mucha picardía, pero está bien montado. Mira, pero ¿cómo ustedes se acostumbran? ¿Cómo ustedes se van a acostumbrar a la nueva forma de hacer espectáculo? Esta forma virtual. Esto la mierda, a mí no me gusta. Digo. A mí me encanta. No te gusta. Ay, una mierda. Espérate, para la próxima. Para, dilo otra vez, espérate, ahora. Ok, ahora estoy a tiempo. con el delay esta tarde, Marky. Cacho, delay. Mira, no, lo que pasa es que a mí me gusta estar con la gente. Ahí yo verle las caras a la gente y todo eso. Y hablarle al escupirlo y todo, y sin pegarle el COVID. Ok. Sí, pero ahora vamos a estar así por buen tiempo, ¿viste? No, sí, Arno. No. Ahora viene la vacuna. ¿Tú te la vas a poner, Epifanio? ¿Tú te la pones? No. ¿Ah? ¿Tú te la vas a poner? Bueno, que se la pongan primero los políticos y después yo te digo. Ay, mi madre. Bueno. Mira, pero... ¿y ya ustedes se hicieron la prueba? Yo me la hago cada vez. No, pero no la de embarazo, la otra. ¡Ah! La del COVID. No la de embarazo. No, es la de la nariz. La de nariz. El Departamento de Salud tiene la culpa. Ya, André. Epifanio, ¿cuál prueba tú te hiciste? ¿La de sangre o la de el aparato que te meten por la nariz? No, yo prefiero la de sangre, el de la nariz es una chavienda, mira. A uno le, eso duele. Eso te llega hasta el cuello. No te llega hasta el cerebro. Sí, eso le llega hasta el cerebelo, acá arriba. Hasta el cerebelo, eso es horrible. Wow. En vivo noche de hoy. Ay, viva. Pregunta que tenemos por aquí, ya llegando al final de la misma. ¿Qué esperamos de este evento y si será el primero de muchos más ahora para el próximo año 2021? Clarinete que sí, porque nosotros estamos jovencitos todavía y no nos duele ni la rodilla, ni el cuello, ni esto. Ay. Esto es lo que uno tiene. Nada de eso nos duele. Mira, Epifanio, dice Rafael Noa, Epifanio, la prueba de la próstata, dicen los muchachos aquí por el live. ¿Qué hiciste, Epifanio? Eso debe ser un PNP el que hizo esa pregunta. Ignóralo. ¿Cuál tú te haces? ¿La de sangre o la del dedo? La de sangre. No me parece. La de sangre, qué queroso. Ay, Dios mío. Oye. Mira, pues la gente tiene que saber que van a reír un montón, va a haber música de Navidad, se da el palito en su casa, la gente de Chicago, Nueva York, Orlando, Miami, yes. Texas, de todos los lados, de, olvida, hasta en la China. De España, de España. El 19 España. A las 8. De Arkansas. Ay, de mi Arkansas, madre. Sí. Así que ya lo saben, ya para boletos de la Vega events.com te mando el pin. Susa y Epifanio directamente dirán en las redes sociales, ya tú sabes, están virtual. Así que para más información ya lo saben, ya son Susa Epifanio, redes sociales y donde el público se puede conectar con ustedes para más información. Página Susa Epifanio, página oficial. ¿Ah? ¿En qué? ¿Cuál es? O facebook.com. Me está diciendo por aquí Jalil. Me está diciendo Susa Epifanio, página oficial en Facebook, en YouTube, y MySpace. Y Tinder. Oh, Tinder también. Ay, yo conocí el de Kissimmee.
antes de despedirnos, Susa, enséñanos, le hace la competencia al del Rockefeller Center que tienes ahí detrás. Enséñaselo. Yo la veo allá con un delay. No, el que está detrás de ti. Ah, mira, ahí está, mira qué lindo. Ah, no, ¡ave María, qué cosa! Parece que le dio pereza al palito. ¿Sabes qué pasa? Que eso es moderno. ¿Qué? Eso es con una luz LED. La luz es LED. Oh, LED, ok, ahora entendemos. La luz es LED. Eso. Interesante. Epifanio, ¿y a quién tú tienes ahí escondido en el closet? ¡Ea! ¿A quién tú tienes ahí escondido en ese closet, ahí detrás? No, ese es el Londres, diablo. Ah, ese es el Londres. El Londres. Mira, deja la pantalla porque no estoy escudriñando. Ya, diantre. Eso definitivamente. Muchas gracias en ser parte a todos ustedes por ser parte de la noche de hoy en The Marky Marcano Show. Les deseamos mucho éxito. Ahora, maestro, por favor, si puedes poner aquí la promo. Te mando el pin, 19 de diciembre, 8 de la noche, show online. Epifanio González Villamil, Susa Cruz Avilés. No te pierdas este gran evento online. Y para más información en la búsqueda de tickets, www.delavegaevents.com. Para más información. Así que fuerte aplauso para ellos en la noche de hoy. Gracias a ustedes. Así que los esperamos pronto y éxito entonces. Antes de que me coja Wanda. Ahí tenía Susa y Epifanio aquí en The Marky Marcano Show y esperamos Sunshine de poderlos verlos a ellos la próxima vez. Así que mientras tanto nosotros nos vamos a una pausa y regresamos ya aquí con los próximos ya 20 minutos para darle play a esto. Así que vamos por ahí con la promo de lo que es nada más y nada menos que, ya tú sabes, te mando el pin, Susa y Epifanio aquí en The Marky Marcano Show. Aquí llegó la tuya. La que tú estás haciendo. Es linda. Es linda. Vamos a la promo, diabla. Ay, bien, santa, pues sí, vamos a la promo. Mira, ¿tú sabes cómo se llama el show? Te mando el pin. Te mando el pin. Sí, porque somos cibernéticos. Eso me llegó hasta el pin. ¡Nos esperamos! ¡Para la diáspora! Diáspora, diáspora. ¿Ah? Te mando el pin. Aquí llegó la tuya, aquí llegó. Agájese que nos vamos ahora. No, pero más para abajo. Y todos los lunes a las 7 de la noche, escucha el mejor radio show de los lunes en la noche, The Marky Marcano Show, tu programa musical de entretenimiento y mucho más. Escúchalo por themarkymarcano.com, Nationwide, iHeartRadio, Spotify.
The Marky Marcano Show, lunes a las 7 de la noche. ¡Conéctate! Today's best music without all the pimply faced kids. The Marky Marcano Show. Wow, Son Chalagraño, Marky Marcano en vivo aquí en The Marky Marcano Show. Definitivamente. Esto es así. Y André, we're back en vivo en directo por The Double MTV Studios, por YouTube Live, Facebook Live, Twitter, Radio Yaucana, Televisión. Mañana martes, like y compartan en su grupo, páginas favoritos. Orlando, Florida, Puerto Rico, escúchanos por Radio Omega 100.1, iHeartRadio y Amazon Music. Tremenda entrevista que tuvimos hace ya unos minutos atrás, nada más y nada menos que con Susa y Epifanio, así que de verdad que tremendas preguntas, nos reímos bastante, así que ya ustedes saben, no se pierdan este gran evento, este próximo sábado 16 de diciembre, no, si no me equivoco. 19 a las 9 de la noche o 8 de la noche, creo que lo tenemos 8, por aquí, pero 8. Creo que a las 8, así que para más información de lavegaevents.com. Sunshine, gracias nuevamente, 8:40 de la noche, estamos a 20 minutos a merced de himnos ya, como decimos por ahí, a planchar orejas. Eso es un dilema que decía mucho un gran tío mío que no se encuentra con nosotros ahora mismo, pero sí me reía mucho cada vez que decía, es hora de planchar orejas, let's go. So, ¿cómo lo has pasado hasta el día de hoy en el mejor show muy de, bien, los lunes muy bien. De la noche? Oye, y quiero recordarle al público que no se olviden de Pandemia Política 2020, lo mejor de Pandemia Política 2020. Déjame explicarle qué es eso. Nosotros hicimos un espectáculo que se llamaba Pandemia Política con los Rayos Gamma, pero ahora nos vamos a reunir y nosotros nos vamos a sentar con ustedes a ver Pandemia Política y a comentar sobre el especial que ya dimos. Aparte de que tenemos que hacer unas cuantas parodias de lo último que ha pasado, las elecciones, el conteo, todo eso tenemos que ponernos al día. Esto va a ser el 20, domingo 20 a las 7 de la noche. Para boletos, losrayosgamma.com. Pandemia Política y algo más, que nos vamos a sentar a janguear a ver el show con ustedes de nuevo y vamos a pasar lo mejor de Pandemia. Si se lo perdió, ahora se va a enterar. Si lo vio, pues véalo de nuevo y va a haber dos o tres cositas nuevas más que le pudimos añadir al show, porque gracias, tenemos que darle, y lo hago aquí a través del Marky Marcano Show, queremos darle las gracias a todos los políticos de Puerto Rico que nos han mantenido haciendo shows todo el año. Gracias, chicos. Nos dan material. Nos dan material toda la semana. Oye, no para, esto no para, Marky. Es que decimos ya, basta. Queremos irnos de vacaciones como Marky Marcano, pero no podemos porque ellos siguen. Siempre se inventan un revolú cada vez. Oye, toma esta oportunidad. Sí. Saludos a Dani Torres García. Saludos, muchachos. Un abrazo, mi respeto. Nos vemos pronto. Fuerte aplauso para Dani de Infinito Productions. Oye. Y fíjate, tenemos aquí la promo, ¿verdad? Es que la última vez estuvieron aquí en The Marky Marcano Show y pudimos por lo menos poder entrevistar a Sunshine y a Jacobo. Así que, pero, oye, nos falta Silverio. Así que Silverio, no te nos vas a escapar, vas a tener que entrar un día de esto con nosotros. vamos a ver cuando vuelva de nuevo en enero. ¿Dónde está? Porque claro, el año que viene volvemos de nuevo con un show completamente nuevo, porque hay que ver qué va a pasar ahora con el nuevo y el nuevo gobierno que está más mezcladito. Estas elecciones han sido como cuando tú juegas domino, que tú coges las fichas al empezar y empiezas a menearle y a menearle y a menearla, y tú coges ahí y coges a ver qué te tocó. Pues así salió la legislatura. Menearon los dominos y están, menearon bien los dominos, las fichas, definitivamente. Ve acá, así que ya saben, el 20 a las 7 de la noche. ¿Y la contienda con la alcaldía de San Juan? ¿Qué ha quedado eso? ¿Llevó números arriba, números abajo? Hasta ahora, señoras y señores, hasta este momento, que faltan 20 y pico de minutos, hasta ahora,
Yo no sé. todavía no se sabe todavía. No se sabe, yo no sé. Tenemos a los PNP arriba, pero tenemos a los de movimientos otra vez para arriba, otra vez. Victoria Ciudadana. Está Natal y Miguel Romero. Esos son los que están ahí peleándose. Y no sé. Lo último que oí fue que Miguel Romero iba al frente, pero aparecieron otras papeletas más, así que de verdad que no sé. Y subieron otra vez. El que gane que me avise. Ay, mi madre, 8:44 de la noche de Marky Marcano Show. Teníamos un tópico, pero mayormente, pues, nos fuimos directamente a entrevista y todo esto. Esto es un juego de video que mayormente, yo soy, me encantan los juegos de video hasta el día de hoy. Todavía no me he comprado el PlayStation 5 todavía, pero mayormente estoy en esas, pero... ¿Te lo vas a comprar? ¿Te lo vas a comprar? No, yo tengo que comprarme el primero, el 4 todavía, porque no he podido progresar todavía en esa. Pero entonces, siempre, toda mi vida, me han gustado los juegos de video, no sé en el caso tuyo, mayormente me pasaba metido en los video arcade en los 80, en la música y todo esto, y mayormente pues... Marky, yo me quedé en Space Invader. Diablo, Galaga todavía. Galaga, Pac-Man y todo eso. So, mayormente los juegos de video siempre han sido, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy en día, lo que está pasando es que siguen creando más. Es esto es un negocio sin límites. Ya tú sabes por dónde van. Ya hoy en día los chamaquitos juegan online. Hay personas que tienen canales especialmente para gamers solamente. Facebook es uno que tiene un canal de Facebook de gamers. Y están ahí horas y horas jugando. Y Sunshine, el dinero que mueven ahí, demasiado. Oye, y creo que hay unas competencias nacionales. Oh, sí. Con ciertos juegos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Ahora mismo las competencias, el juego que tienen al día es Fortnite, que es cuando juegan Fortnite online con un sinnúmero de personas. Tú puedes crear tu equipo y puedes crear de todo. Pero, ¿qué pasa? Aquí en The Marky Marcano Show vamos a hacer algo nuevo en el día de hoy. Ahí están viendo aquí mi control, ¿verdad? Lo vean, tú veas. Porque vamos a jugar en la noche de hoy algo online. Esto nunca se ha visto, obviamente, en un live show, live streaming. Vamos a jugar algo que me enviaron aquí que se llama El Chavo Combat. Esto es una mezcla de Mortal Kombat con El Chavo del 8. Sunshine, ¿quién tú eres? ¿Kiko o Don Ramón? ¿Quién tú eres? Kiko. Yo tomo Don Ramón, así que mi gente, estamos listos ya, así que en 3, 2, 1, dale like y share, porque vamos a hacer algo que nunca hemos hecho aquí en el show en vivo, así que dale play. Round fight. ¿Sistera? ¿Sistera? ¿Una vez sin papita? Una vez sin papita. Está dando bien fuerte. Ahí está Don Ramón. Vieja chancluda. Vieja chancluda. Toma. Dale, dale duro. Una vez. Toma con el toro. Espérate que Kiko me está sacando. Ya ves lo que le pasa por no bañarse. Vamos para la segunda ronda ahora, señores y señores. Round 2. Viene Don Ramón, vamos arriba. Una vez sin papita. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Una vez sin papita! ¡Piensa! ¡Va a ser los fatalities en este! ¡A ver! ¡Toma! ¡Una vez sin papita! ¡Ahí está el toro! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Tus ojitos de noche serena! Oye, nos fuimos vivos en Sancha, ¿no? No. Ya no hay límite, no hay límite. No hay respeto, no hay respeto. Ay, así que ya saben. Pero ya, quedó bien. El único juego, el único show que tiene mayormente juegos de video mientras estamos en el aire. Es una cosa increíble. Así que ya lo saben ya, disponible en sus plataformas. Así que creo que esto está para beta, como dicen por ahí. Así que esperen a que llegue a lo que son las plataformas gigantescas como PlayStation o Xbox o whatever. Así que nada, 8:48 de la noche.
Sunshine, algo mayormente que quieran mencionar, los Gamas regresan nuevamente ahora en diciembre, a finales, sí. Ya pudimos hablar ya del evento de, ¿verdad?, de Susy Epifanio. Cuéntanos. Bueno, y recuerden, el Remix sigue todos los miércoles, ya la semana que viene también. Nosotros paramos porque cogemos el break de Navidad y regresamos de nuevo en enero. Pero aparte de eso, seguimos inventando. Don Eleuterio, martes y jueves con Fernando Arévalo en Pégate al Mediodía a las 2:30. Buena fórmula. Y nada. Y mira, quiero mandarle un mensaje a esos papás que tienen unos hijos que son que tienen fiebre con los juegos de video. Así como Marky, tú sabes. Lo que pasa es que Marky no salió bambalán. Él creció y, ¿verdad?, y trabaja y eso. Me convertí en profesional. Por eso te convertiste en profesional. Pero hay papás que se preocupan mucho. Pero mira, tú sabes que yo tengo un amigo mío que estaba preocupado porque su hijo estaba enviciado con eso de los juegos de video. Entonces, él le dijo, pero chico, ¿qué tú quieres estudiar? Entonces, ¿qué es lo que a ti te gusta? Y él le dijo, a mí lo que me gusta son los juegos de video. Pues él cogió, ni corto ni perezoso, hizo su research y hay una universidad que para la próxima vez que hable contigo te doy la información, que se especializa en juegos de video. Entonces hay diferentes departamentos, o sea, él se puede especializar en escenografía, en el story del juego, en los diseños de los personajes. O sea, es una industria completamente increíble la industria de los juegos de video. O sea, que si de verdad le gusta, pues que se metan en eso, pero que lo estudien, no que lo jueguen solamente, sino que lo estudien. Mira, y ahí definitivamente tienen un futuro. Así que no lo tire a pérdida, como hace mucha gente que dice, ese hijo mío me salió bambalán con los chavos juegos de video. No, mira, hay posibilidades. Así que prueben eso. Esa universidad se llama Full Sail aquí en Orlando, Florida. Yo estuve presente en enero de este año y Sunshine es una cosa imaginable. Tienen un coliseo en la misma universidad donde invitan diferentes personas de diferentes estados a los torneos gigantescos número uno. Tienen sendas pantallas, una cosa anormal, porque es que no tengo más nada que mencionar. Una cosa que olvídate, que y bien clarito que se ve, y tienen luces como si fuera una arena cualquiera y tú ves todas las plataformas, todos los juegos de video que tienen, puede haber. Es una cosa bien ordenada. Creo que se especializan en crear juegos de videos, producción, edición, historia, como si fuera una película, una cosa increíble. Exacto. Así que para más información, Full Sail University, aquí en nuestra ciudad, en Orlando, Florida. Dos cositas que creo que mencionaste al principio del show, que ahora que me acuerdo ahora que puedo traer, mayormente la foto, mayormente que sucedió en Guaynabo, que mayormente empezamos a hablar de los UFO, y luego de ahí me dijiste que tenías un remix de Me Apesta la Vida. ¿Lo tienes por ahí todavía? De verdad que esta es la mejor manera de despedir el 2020, señora. Tíralo en medio. Así que, con la venia de Marky Marcano, yo les quiero dedicar esta canción a todos los que estamos en la pandemia y en el lockdown. Oigan esta historia que les vengo a contar, la historia de mi vida, una historia para llorar. Desde que era chiquitito a todo el mundo molestaba, fue entonces que descubrí que la vida me apestaba. Me apesta, me apesta. Cuando estaba en la escuela, amiguitos no tenía, ya que siempre estaba solo, todo el mundo me huía. Solo una vez después de clase me invitaron a jugar baloncesto y en un mangle me tiraron al fondo. ¡Al fondo! Salí todo mojado y oliendo a letrina. Cuando al fin llegué a casa, mami me cayó encima. Me dio con una silla, una escoba y una mesa. Me majó por 5 días y me afeitó toda la cabeza. Me apesta. A
lo que hice, huí de casa, trabajé un tiempo de mozo, me tenían sin camisa y terminé tuberculoso. Cuando fui para el hospital, la ambulancia se quedó, me pusieron a empujarla y una hernia me salió. Fue en aquel mismo momento que en 50 yo me daba, grité a los cuatro vientos que la vida me apestaba. ¡Me apesta! ¡Me apesta! Al principio 21 me llegó el casamiento, mi mujer me daba pela, siempre me tenían viendo. Cuando estaba bien contenta y no me daba pela, me amajaba a una silla y me obligaba a ver novela. Yo quería el divorcio, se lo dije en la cara, me dio su incotubazo y me tiró por la ventana. Fui a tener un hospital por un año y dos semanas, fue cuando me reafirmé que la vida me apestaba. Después en el trabajo una cartera me encontré, resultó que era del jefe y en presidio terminé. El juicio fue honrado, la sentencia fue perpetua, pero allí oí una voz que venía de las estrellas. Era la de Dios que con mucha paz hablaba, me dijo tengo que irme, tú no eres el que buscaban. De aquel sitio tan macabro, al salir crucé la calle y me atropelló un carro. ¡Oh! ¡Oh! Unos años y las cosas mejoraban, me casé con una vica que era calva y no hablaba, pero un día y se llevó lo que quedaba, me dejó una camajota y un enema que goteaba. Y ahora aquí me encuentro en un dichoso hospital, amarrado a una silla sin poderme suicidar, pero ya no aguanto más esta vida tan funesta, por eso sigo diciendo que la vida aún me apesta. ¡Me apesta! ¡Me apesta! ¡Oh! 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 ¡Me apesta! ¡Me apesta! ¡Me apesta! Oh. Yeah. Oye, ven acá, esta es la primera vez que Sunshine y yo hacemos esta canción, que quede claro, nosotros no hicimos ningún rehearsal ni nada. Esto fue así. Esto fue debut aquí en el Mackie Marcano Show. Ah. Nunca la había hecho live. Así que ya lo sabes, ya en vivo aquí en The Mackie Marcano Show, 8:55 de la noche. Dice por aquí. Si quieren verla de nuevo, tienen que buscar el podcast. Así mismo es, la vida me apesta, el tema oficial del 2020. Oye, mira que este fue directamente al grano, Francisco del Valle. Así que ya lo saben, ya 5 minutos para irnos afuera del show. Así que vamos a una pausa última y regresamos con ustedes ya para despedir el programa 8 hoy, que ha sido un programa increíble, genioso. Dale play a esto. Sunshine Logroño, Mackie Marcano, aquí en el mejor show de los lunes de la noche, The Mackie Marcano Show. Así que dale play. Advertisers, you never get a second chance to make that first great impression. Make that impression last by advertising your product or services right here on The Mackie Marcano Show. Contact Mackie Marcano via themarkiemarcano.com for more information. Estamos en los estudios de la noche de hoy, ya para despedirnos de la noche de hoy. ¡Qué show en la noche de hoy! ¿Verdad? ¡Qué clase programa! Los primeros tópicos de la primera hora, Sunshine, que eso se fue, mira, así, es rapidito. La entrevista que tuvimos nada más y nada menos que con Susa y Epifanio. Y ese junte de la historia de Mackie Marcano con
Soncha Logroño. Oye, cantando una de las canciones, tú sabes, Soncha, que todavía hasta el día de hoy, y tiene que estar por caja por ahí guardado, todavía tengo el cassette todavía del Combochorno con la carátula que parecía como si fuera de bolsa de esa de compra. Por ahí está guardado todavía, así que es un clásico. No te escucho bien, ¿me escuchas, Soncha? Hello, ahora, perdona. Sí, estabas como que mío. Sí, estaba apagado. Que ni yo tengo ese CD. Tú no tienes eso, pero yo lo tengo por ahí guardadito. Es un collector's item. Tú sabes lo que voy a hacer, lo voy a poner en un cuadro, pero antes de un cuadro te lo voy a enviar para que me lo filmen y te lo pongo en el cuadro después. <¿Tú sabes>? Okay. So we're back in vivo en directo por The Double N Studio, por YouTube Live, Facebook Live, Twitter Radio, Yaucana, Televisión, like y comparten en su grupo, página favorito desde Orlando, Florida. Escúchenos por Radio Omega 100.1, iHeartRadio, Amazon Music y todas las redes sociales. Vengo a hablar con esto rapidito, que no nos toma ni un segundo. ¿De dónde que está aquí? Ajá. Esto es rapidito. Miren esto. Solar panels. Así que miren esto bien, que aquí en Florida esto es algo que está dejando bien chévere. Si ves cómo tu planeta se está muriendo, puedes hacer algo valioso. Cambia la energía solar en tu hogar. Si eres dueño de tu propiedad, puedes producir tu propia energía limpia directamente del sol. Ahorra miles de dólares y obtienes incentivos y créditos contributivos. Además, aumenta el valor de tu casa. Solo comunícate al 407-227-9911 y la consulta es gratis con nuestros expertos consultores de energía solar. Y si adquieres el sistema, mira, yo, Marky Marcano, te voy a regalar dinero en bonos para los primeros compradores. Así que recuerda, son los amigos de QEA Solar. Llama y envíame tu factura de la luz reciente y de ahí la gente de QEA te ayudará a cambiar a energía solar. Así que ya lo saben ya, mi gente. Así que ya yo estoy por hacer el cambio, así que porque es que aquí también se nos va la luz. Yo hice también el cambio, Marky. Yo hice el cambio acá en Puerto Rico. Lo hiciste allá. Y es una diferencia. ¿Oh, sí? Y cada vez que se va la luz, ni me entero. ¿Tienes batería ahí en el lugar también? ¿Qué batería también tienes? La batería de nosotros son de 4 horas solamente, así que, pero por lo menos 4 horas son 4 horas, así que, ¿por qué no? Lo más que no, me gusta es que mayormente cuando se genera más energía, eso va directamente allá a la compañía eléctrica y recibes créditos mensuales. O es posible que tú ni yo creo que ni pagas el bill, porque esto lo están enviando en crédito. Así que toma la iniciativa, llámanos para más información. Así que Soncha, en hermano, 9 de la noche, de verdad que para mí ha sido sumamente un honor. Eres de la familia, te queremos, apreciamos todo lo que haces y de verdad que este show esta noche es para la historia, uno de los mejores shows del 2020. Aquí Soncha Logroño y Marky Marcano en el mejor show de los lunes en la noche. Un programa más, que es el lunes que viene, y nos vamos. ¿Cuál fue tu parte favorita, hermano? Bueno, señoras y señores, me voy porque el toque de queda empieza ahora. 10 de la noche, Puerto Rico. 9 de la noche, Orlando, Florida. Pero ahora sí, como dice ese viejo refrán, luego no se tiene que acabar, en algún momento se hemos llegado al fin. Así que, mi gente, llegamos al final del mismo. Espero que haya sido agrado el show de ustedes para esta noche. Así que nos vamos, mira, con honor, y regresamos. Mira, este miércoles regresamos a Face to Face Live, el último del año 2020. Y el próximo lunes sería el último del mejor show de los lunes en la noche de Marky Marcano Show. Ya para irnos, como dicen por ahí, a planchar orejas, hermano. Así que, Soncha, hermano, algo más antes de despedirnos. Nos vemos, gente. Recuerden, el 20, losrayogama.com. Así mismo es. Así que dale play a esto. Ya lo saben ya, el diciembre 20. Creo que lo tenemos por ahí. Ponlo en pantalla. Lo mejor de la pandemia política y algo más. Domingo 20 de diciembre a 7 de la noche para boletos, losrayogama.com. Así que nos despedimos, mi gente. Que tengan todos muy buenas noches. Y nos vemos el próximo miércoles en Face to Face Time. ¡Dale play! ¡Nos fuimos! Eso sí me provoca pensar en que...